Bienvenidos a la primera edición del programa Camino a Río 2016, el cual estará siendo emitido a través del Canal Olímpico Paraguayo en YouTube. Este programa trata de la actualidad de los atletas clasificados y por clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. En esta oportunidad nos acompañará nuestro atleta Benjamin Hawking, quien está en el Centro Acuático Nacional con la compañera Ana Sisul. Vamos contigo, Ana. Hola, muchísimas gracias, Guillermo, por la presentación. Bueno, acá estamos hoy con Benjamin Hawking. Nos va a contar un poquito de su historia, de cómo llegó a la natación y es nuestro representante paraguayo olímpico. O sea que muchas gracias por aceptar estar acá con nosotros hoy y contarnos un poquito de tus inicios, ¿verdad?, en tu carrera deportiva. A ver, ¿qué nos podés adelantar de quién es Benji Hawking? Bueno, Benjamin Hawking es un nadador que estuvo en dos Juegos Olímpicos anteriores, en el 2008, representando a Gran Bretaña, llegando a una final olímpica, y en el 2012 representando a Paraguay, y este año, como saben, tenemos los Juegos Olímpicos en Río 2016, el cual es mi objetivo clasificar para lo que serían mis terceros Juegos Olímpicos. Y bueno, mis inicios fueron un poco diferentes. Yo soy el mayor de tres hermanos. Yo, por casualidades de la vida, nací en Colombia. Mi mamá es paraguaya, mi papá es inglés. Ellos se conocieron acá en Paraguay. Luego, por motivos de trabajo, mis padres fueron a Colombia y bueno, nací ahí. Y nada, lo que sí, la práctica de la natación empezó alrededor de los 4 años. Empecé en Burujita, justamente, mis inicios. Y nada, ahí a los 7 pasé al Club Internacional de Tenis. Estuve ahí hasta los 12 y de los 12 en el Club Deportivo Puerto Sajonia, que es donde estoy entrenando y compitiendo también por ellos. Estuve un periodo de tiempo fuera del país, desde los 16 hasta los 25, 24 años aproximadamente. Y ya en el 2010 decidí volver nuevamente al país. Desde el 2010 estoy representando a Paraguay en los diferentes eventos internacionales. Y, si bien el amor, digamos, al deporte se dio desde bastante pequeño, o sea, como te dije, soy el mayor de tres hermanos, y desde el principio mi mamá utilizó, digamos, la terapia del agua como una forma de tranquilizarnos. O sea, nos ponía en la bañera o si no en la pileta, o sea, prácticamente gastábamos toda nuestra energía todo el día, y entonces ella al final del día, a la noche, podía descansar tranquila y nosotros tres durmiendo como si nada. Me acuerdo que hubo una publicidad que contaba que para calmarte cuando eran chicos, les metían en la piscina, pero era muy terrible cuando eras chico. Imagínate, o sea, tres varones es algo bastante, bastante complicado. O sea, era la forma que utilizó, la terapia que utilizó mi mamá para tranquilizarnos. ¿Funcionó entonces? Bastante, bastante. Bueno, eso, ¿quién es Benji a nivel profesional? Porque ¿quién es Benji un poquito a nivel personal? Contanos un poco sobre cuál es tu experiencia con este deporte, no solamente competitivamente, sino que, es decir, yo también que soy deportista, sé que es algo difícil de repente sobrellevar un tipo de entrenamiento de alto rendimiento. ¿Cómo vos sentís eso en tu situación anímica, digamos? Bueno, gracias al deporte, o sea, hoy día estoy donde estoy, o sea, pude realizar, digamos, mi carrera de colegio y también la parte de la universidad. Siempre compaginando lo que era la práctica del deporte con mis estudios. O sea, nunca dejé de lado esa parte, digamos, profesional, académica. Siempre estaba, digamos, compaginando ambas cosas, ¿verdad? Porque sabemos que el deporte, digamos, tiene una, sobre todo el de alto rendimiento, o sea, tiene una vida útil, sí, por decirlo así. Y luego uno tiene que pensar también a qué se va a dedicar posterior al deporte, ¿verdad? Entonces, Benjamin Hawking es, digamos, una persona normal y corriente, o sea, que le gusta el deporte, que ama el deporte, sobre todo la natación, y ese amor al deporte se dio desde bastante pequeño. O sea, si bien desde chiquito hice diferentes tipos de deportes, aproximadamente a los
12 años prácticamente me decidí por este deporte y desde ese entonces no he parado. ¿Sentís que te hizo mejor persona? Sí, o sea, sobre todo el deporte es, como sabemos, el sentido de la responsabilidad, de la disciplina. Uno maneja bien sus horarios gracias al deporte. Sí. Bueno, sabe de tal hora a tal hora tengo que estudiar, de tal hora a tal hora tengo que entrenar, de tal hora tengo que comer. Y bueno, es una vida bastante disciplinada que eso se consigue a través del deporte, ¿verdad? Y como siempre mi mamá, o sea, mis padres nos inculcaron esos valores del deporte, de la disciplina, de la responsabilidad, de la puntualidad. O sea, todos son valores que el deporte en sí te da y creo que eso me ha formado el estilo de vida que llevo hoy en día. No se pierdan la continuación de la entrevista a nuestro atleta Benjamin Hawking. Acompáñenos en la siguiente edición del programa Camino a Río 2016.